y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pili y estas son las cosas de Pilari. Bueno, ya habéis visto, hoy vengo otro domingo más con otro haul de Temu. Y bueno, en esta ocasión no va dirigido a una sola parte del hogar o a un tipo de productos en concreto, sino en esta ocasión es más variado. Vamos a ver algunos productos para la limpieza del hogar, vamos a ver algunos productos para la cocina y también algo de decoración. Así que si te apetece, bueno, pues coger ideas, pues te invito a que me acompañes en este vídeo. A ver, os comento, en total os voy a mostrar un total de 10 productos. 10 productos que no sé si yo llegué a pagar los 10 euros escasos que te exigen para el envío gratuito. Eso que muchas veces se nos dice, con Temu no tienes gastos de envío. Sí, es cierto, no hay gastos de envío, pero tienes que cumplir un mínimo, son 10 euros siempre. Entonces, os voy a contar qué me ha sucedido a mí con Temu. Bueno, si os acordáis, en el último haul que os hice, os mostré los utensilios de cocina, el cucharón, cuchara, espátulas, pinza, varillas, que vienen todo en un botecito, muy mono. Bueno, pues yo lo compré para probar. Cuando lo vimos, os dije que esa de tamaño era muy pequeño para servir. Estoy acostumbrada a cazos más grandes y esto, pues un cazo de los míos normales tenían que ser dos cazos de eso. Pero que bueno, eran de silicona, todo muy bien. Bueno, pues ¿qué me pasa? Estoy haciendo una noche la cena y cojo para dar la vuelta a lo que estaba haciendo y sacarlo, mentira, para dar la vuelta no. Estaba haciendo unas croquetas y para irlas sacándolas y que se fuera escurriendo bien todo el aceite, bueno, pues yo cogí una de las cucharas que tiene el set, que tiene unas hendiduras, por lo cual todo el aceite se cae. Bueno, yo la cojo, la estoy dando las vueltas a las croquetas, porque yo las croquetas las frío cuando las hago con aceite, las frío en cazo, porque tengo la sensación que en el cazo se me fríen mejor y cogen menos aceite. Ya yo tengo problemas de estómago y no puedo tomar mucha grasa, entonces, bueno, pues de esta manera yo tengo la sensación de que cogen menos grasa y quedan, para mi gusto, quedan mejor. Entonces yo estoy dándoles vueltas con el cucharón para irla sacando. Cuando levanto el utensilio en una de las ocasiones y veo que tiene un huevo, como si hubiéramos inflado un globo ahí dentro, como si eso fuera un globo en el que he soplado y se estaba hinchando. Entonces yo saqué corriendo la espátula, la dejé en el fregadero y cogí otra corriendo para sacar la comida. Bueno, pues cuando yo voy a mirar la espátula, ese globo que se había formado, esa burbuja, desaparece. La vuelvo a utilizar y pasaba lo mismo. Cada vez que yo la metía en el aceite muy caliente, se hinchaba y salía una burbuja y luego al cambio de temperatura, al frío, volvía a desaparecerse. Pero sí tengo que decir que al final la espátula se quedó pues como deformada, tenía bultos. Entonces yo cuando veo eso cojo y mando un mensaje a Temu con la captura de lo que le está pasando a la espátula, sobre todo para que me dijeran qué pasaba con esto. Y automáticamente cuando les pongo yo eso, me devuelven el dinero. Y luego en ese mismo pedido, como había llegado con retraso, me había llegado con unos días de retraso, bueno, pues me devolvieron 5 euros. Así que yo tenía como unos 13, 14 euros de reembolso en la cuenta de Temu, y con ese dinero, y pues a lo mejor no han sido 10, han sido mucho menos. Bueno, si me acuerdo ahora lo miro y lo digo. Bueno, pues he cogido estos 10 artículos, así que después de hacer esta introducción para deciros lo que me pasó, pues ahora, a ver, para que veáis, yo cuento tanto lo bueno como lo malo. Ya sabéis que estos vídeos yo los hago porque yo compro cosas para mí, para probar, o lo muestro a vosotros, pero yo no colaboro con nadie, y aunque lo hiciera, si el producto sale malo, yo lo voy a decir igualmente. Yo lo siento, pero lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Y bueno, después de eso, me he cogido este paquete de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, tiene que ser 10, 6, 7, 8, 9, 10 borradores mágicos. 10 borradores mágicos, los vi que estaban por 80 céntimos, digo, bueno, pues no pierdo mucho por probarlos. Así que, nada, ya los iremos
probando a ver qué tal son, qué tal funciona. Y casualidades de la vida, que la mujer, Isabel, la mujer de un compañero de trabajo de Sergio, que trabaja en la limpieza de la mujer, hace unos días me trajo un me le dio a Sergio para mí un borrador mágico de los que usan ellos en la limpieza, que dice que son magníficos, que los críos en las mesas de los colegios, ya sabéis que escriben en el cuaderno y escriben en la mesa también, dice que lo borra todo. Así que bueno, ya tenía uno, pero vamos a probar estos también. Luego, esto ya lo habéis visto, pero bueno, para la que venga por primera vez por el canal, lo voy a enseñar un poquito. Lo habéis visto porque os lo dije, que me había gustado tanto este cepillito que iba a comprarme otro para tenerlo, porque soy tan bruta que estas cerdas las he deformado un poquito. Bueno, es este cepillito para los rieles de las ventanas. Ya tengo uno, este es el segundo, pero es que estoy encantada con él, porque de verdad ayuda un montón en esas, en los finales de las ventanas, donde ahí se acumula esta rayita de polvo, que por mucho que quieres, muchas veces no se saca. Bueno, pues esto es mano de santo. Yo he probado con cepillos de dientes, con un montón de cosas, pues nada. Y con esto ha sido con lo más fácil que yo he sacado la suciedad. Así que, como os dije, tenía uno y me quería comprar otro, y aquí me lo he traído. Además, muy gracioso, y yo esto no lo uso porque no le veo utilidad, pero bueno, si alguien le saca utilidad, estupendo. Viene hasta con su recogedor. Un detalle, nada, una monada y ya está. Pero ya os digo que para mí es un 10, yo lo recomiendo porque ya lo estoy utilizando, ya lo tengo, lo utilizo con mucha frecuencia y a mí me funciona muy muy bien para esos rincones que son tan difíciles de llegar, no solo en las ventanas, también en la ducha, en los rincones esos de la ducha, de la mampara, donde se queda y muchas veces el jabón y es difícil acceder, pues también va muy bien para eso. Y otra cosa que compré también para la ducha es este esponja estropajo. Voy a abrirlo, que suena. Con asa. Este, tengo otro, no es el mismo color que este, es de otro color, da igual, pero hace la misma función. Es un estropajo suave que yo lo utilizo para las paredes de la ducha, bueno, y para el cristal de la ducha también muchas veces lo utilizo, porque no araña, pero es muy cómodo con el asa limpiar y frotar las paredes de la ducha. Así que yo lo tengo para eso, y lo mismo, también os lo comenté, que me había gustado mucho, había una de las cosas que más me habían gustado, por lo cual quería volver a coger otro. Lo mismo, cuando yo veo las ofertas así que están en muy muy bajo precio, cuando lo cojo, para tenerlo de repuesto, porque va muy muy bien. Me gusta mucho cómo arranca la cal de la pared, y cómo, pues nada, el manejo es muy cómodo, porque aquí yo voy con el asa y voy a, como Karate Kid, dar cera, pulir cera, pues todo lo mismo, yo voy puliendo la cera así, y de maravilla, encantada con ello. También lo recomiendo porque es el segundo que tengo y puedo hablar ya con la experiencia. Ahora, para la cocina me he cogido, bueno, yo no sé lo que me pasa con las tijeras. Bueno, es que sí, que en mi casa desaparecen las tijeras, pero las tijeras de la cocina no es que solo desaparezcan, sino que también de vez en cuando se rompen, y las últimas que tenía se me rompieron, las tiré. Pero qué pasa, que en lugar de ir a comprarme otras tijeras para la cocina, pues unas tijeras de papelería de la que estábamos utilizando, y me salieron estas por 87 céntimos, y dije, bueno, vamos a probarlas, están ahí, está muy bajo precio, no voy a perder mucho y voy a dejar de utilizar las tijeras de papelería para la cocina. Bueno, pues son estas. Ay, mira, llevar un protector de plástico para guardarlas. ¿Suenan? Suenan bien. Tiene la parte lisa de corte y la parte de dientes, dentada, en la otra hoja, una y otra. Bueno, pues ya la iré utilizando, y lo mismo, que funciona, lo diré. Que no vale para nada porque no corta ni papel, pues también os lo diré. Ya sabéis que yo aquí os lo voy contando todo. Y otra cosa que me cogí, que esto, mira que muchas veces digo, estoy harta de tener tanto cacharro por medio, pero es que me llamó mucho la atención, lo veía ahí siempre y me llamó la atención.
Como veis, según ha llegado el paquete de cine, lo he sacado de la bolsa que te trae de correo, pero no he abierto nada. Yo estoy aquí con el ruido de los plásticos. Bueno, pues me he cogido este batidor, que me hizo mucha gracia. Supone que yo... lo que tengas que batir, tú pones el batidor al fondo, subes y bajas y te lo va batiendo. ¿Funcionará? ¿Me batirá las cosas? Bueno, pues también lo mismo, ya lo veremos. Es de acero inoxidable, y bueno, el mecanismo no tiene mucho más, sino que simplemente tú lo tengas que apoyar en una zona firme, el vaso, la taza, el plato, lo que vayas a batir, y simplemente, bueno, pues subes y bajas y va dando vueltas. Vamos a ver, espero que funcione, porque bueno, pues está muy bien. Aquí que se utiliza mucho el huevo, mucha tortilla, mucho eso, pues estaría bien. Bueno, y batido para los colacaos también, puedo probar. Estos los grumitos que en mi casa, los grumitos a los colacaos no gustan, pues también puedo probar. Y por último, no es lo último. Bueno, esto fue un capricho, que me llamó la atención la hielera, para ahora, para el buen tiempo, y me apareció también en bajada de precio. Esta hielera en forma de flor, ya la podéis apreciar ahí, forma de como si fuera un capullo de una rosa, algo así. Bueno, y me llamó mucha atención, son hielos grandes, que también a mí lo que me pasa con los hielos, que los hielos chiquitillos, como se te deshacen tan sumamente rápido en la bebida, pues al final bebes agua, lo que sea, enguachinado. Entonces estos a ser grandes, pues tardan más en deshacerse. Vienen con su tapa para que sea el hielo más grande. Vamos a ver cómo... Aquí... Ah, vale. Tiene aquí unos topes. Y bueno, supongo que los irás llenando por aquí. Se irán llenando por estos orificios que tiene. Va a ser así ardua la tarea hasta que los llenes. Y bueno, pues lo mismo, ya os diré si sale, os enseñaré algún día alguna bebida, porque yo en cuanto empieza un poco a subir la temperatura, las bebidas no las tomo frías, por lo cual ya os mostraré qué tal sale, la forma que sale y si merece la pena. No es lo único, Pili, estás... Por lo que hice sobre todo el pedido, cuando me hicieron la devolución fue por esto, yo estoy diciendo que de la cocina he acabado. ¡Qué desastre, qué cabeza tengo! Bueno... Vosotros os habéis fijado, las que me seguís, no solamente en este tipo de vídeos, sino en las rutinas que realizo diariamente. En mi cocina, mi fregadero, tiene el grifo y luego un botón que es para abrir y cerrar el desagüe del fregadero. Pero que muchas veces eso falla más que una escopeta feria, y muchas veces tú crees que estás cerrando y se te va todo el agua. En definitiva, no lo uso casi, está ahí. Pero siempre me quedé con las ganas, desde que llegó el fregadero, con esa opción del tapón, era que en lugar de traer el botón para el tapón, hubiera traído un dispensador de jabón. Bueno, lo miré muchas veces por Amazon, y el precio rondaba unos 19, 20, 25, por ahí. Entre 19 y 25 rondaba el precio de un dispensador de jabón adaptado al fregadero o la encimera, porque también los puedes adaptar a la encimera. ¿Qué pasa? Que de repente dije, ay, voy a mirar a ver si aquí en las plataformas de venta de multiproductos también la tiene, y lo tenía. Así que aquí que lo tenemos. Hay dos formatos, ahora los voy a contar. Yo voy a enseñar que yo he comprado, pero hay dos. Como no, como el fregadero es negro, bueno, pues lo que es el... lo que dispensa el jabón y lo que se va a quedar en la superficie es negro. Esto, yo como tengo hecho el orificio, pues nada, sería simplemente encajarlo en el orificio, enroscar, este es el tapón, esperemos que valga, de verdad que esperemos que valga, porque si no me voy a llevar una desilusión, porque tengo muchísimas ganas desde que tengo el fregadero. La rosca, tú esto, yo en mi fregadero que ya tiene hecha la... el orificio, porque tengo el tapón
del desagüe, del tapón del desagüe, bueno, pues simplemente lo introduciría, pones la argollita esta, que es de goma espuma para que no se salga el agua, y enroscaríamos. Esto sería así, y entonces yo tendría, voy a decir tendría, porque no estoy segura que vaya a valerme, yo creo que sí, porque podría quedar universal, espero que sí. Entonces esto se quedaría, simplemente se vería esta parte negra en mi fregadero y, bueno, pues dispensador de jabón. Entonces, lo que os decía, luego viene la cánula esta que se engancha aquí. ¡Ay! Que ya me lo voy a cargar antes de tiempo. Vale. Bueno. Ya, que una es muy bruta y se pone a hacer las cosas sin mirar las consecuencias. Bueno, pues viene el plastiquito este que va dentro del bote. El bote, lo mismo. Se cierra, va a rosca, lo rellenas, lo cierras. Y esto se queda suspendido debajo del fregadero. Se quedaría así el botecito. Esto es lo que vemos arriba. Y todo esto se quedaría pues debajo del fregadero. Entonces, el jabón siempre está a mano, siempre está ahí, pero no tengo ningún bote por medio, que sabéis que es que no me gustan las cosas por medio. Esta es una opción que venden. Luego, la otra opción... Disculpad, es que hay alguien por ahí atrás hablando. Bueno, la otra opción es que hay, es esto igual, esta primera parte que os he mostrado es igual, pero en lugar de llevar este bote, que es de medio litro, lo que lleva es esto, sería una goma larga, igual de fina, pero muy larga, en la que tú lo meterías en tu bote de fregaplatos. El Fairy, en el que tú uses, es de 5 litros, porque te vienen que puedes uno de 5 litros, uno de litro, el que quieras. El que tú uses, esto es, pues, es una cánula de estas de goma fina, muy flexible y muy muy larga, pues para que tú en tu mole fregadero abajo tengas apoyado tu bote de fregaplatos y la cae dentro, entonces sería lo mismo, funciona igual. Pero yo prefería esta opción, aunque tenga que rellenarla más veces. Me gustaba más que la otra. Así que, bueno, pues cruzando los dedos que lo pueda poner y funcione. Si es así, cuando lo pongamos, si funciona, si se adapta y me sirve, bueno, pues os lo mostraré, os dejaré alguna imagen de ello, aunque bueno, luego ya en las limpiezas lo veréis, pero os dejaré una imagen de ello. Espero haberme explicado bien. Si tiene alguien alguna duda, que me lo diga. Porque lo que os decía, yo mi fregadero tiene adaptador, pero bueno, también te viene como que tú puedes hacer un agujero en la encimera o en tu fregadero y adaptarlo. Cogiendo la medida exacta con una broca, con una medida exacta de lo que es el... mide esta parte del dispensador, perfecto. Pero ya os digo, espero haberme explicado bien. Y ahora ya sí, esto sería todo lo que he cogido para la cocina. Ahora sí, que vaya a veces que os he dicho esto lo último, no lo último. Luego, bueno, he cogido, esto es una pequeña tontería, que la había visto muchas veces y al final me he decidido a cogerlo. Vosotros sabéis que yo tengo tres puertas para acceder a mi casa. La de la calle abajo del todo, luego la de aluminio blanca, que la pusimos nosotros cuando nos vinimos a vivir aquí para cerrar ese porche, porque ya había nacido Unai, era chiquitito, pues para que tuviéramos una zona para él ahí de recreo en la planta de baja, para que tuviera pues toda esa barbaridad de juguetes que tenía. Y luego, bueno, pues la de acceso a casa, la puerta de entrada de casa, que no me sabe lo que os quería decir. Vale, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en la de aluminio, en la de cristal y aluminio, la puerta, muchas veces por esa puerta entra muchísimo aire y muchísimo frío. En invierno, cuando los chicos estudiaban ahí, he gastado muchísima calefacción, porque tenían que tener claro un radiador ahí para no morirse de frío, pero se perdía mucha calefacción porque por la puerta entra el aire, entra el frío, porque no sé por qué motivo, pues no está bien encajada. Cuando la montaron bien, pero luego con los años ha cedido y no está bien. Entonces,
vi esto, es un rollo de cinta, que pone que es tanto como para rodapié, como para la puerta, para eliminar el frío, para los laterales. A ver, que desengancho esto para que lo podamos ver. Entonces, esto sería así, como parece de un rodapié, de un burlete, para la puerta, para que no nos entre la suciedad. Sería así si lo ponemos en el bajo de la puerta. Mi intención, ¿qué es? Es rodear todo el largo de la puerta, la que es lo que une la puerta al cerco, al marco, donde queda cerrada, para ver si así no entra tanto frío, no entra tanto aire, ¿no? Para aislarlo un poquito más. Esto también estaba súper económico. Bueno, cuando Sergio vea que la pegatina pone 3M, me dirá que el pegamento es buenísimo, porque es lo que dice, que esta marca de adhesivo es muy buena. Bueno, pues yo la probaré, lo pondremos y ya os comentaré también, pues si alguna de vosotras os pasa lo mismo que a mí, que una de vuestras puertas pues no está bien encajada y al final pues se pierde mucha calefacción, mucho calor del hogar en ella, ya os contaré también cómo funciona. Yo, mi intención es esa. En principio, lo que es todo el largo de la puerta, donde está la llave, pues ponerla ahí. Que luego me sobra más y puedo ya también poner arriba y abajo. Bueno, abajo no, porque abajo hay burlete. En la parte de arriba de la puerta, pues también lo pondría. Pero en principio, sobre todo, es ahí donde es por donde, sobre todo, entra el frío. Esperemos que funcione. Bueno, otra cosa. Yo el año pasado los compré en Leroy Merlin, compré dos aparatitos de estos eléctricos para las moscas y mosquitos, porque a mi hijo, el mayor, a Unai, le ponen fino. Pero fino, fino. Bueno, es que estaba el pobrecito mío lleno de picaduras por todos lados. Y fuimos a Leroy Merlin y le compramos un matamoscas de estos de ultrasonido. Moscas y mosquitos, y funciona muy bien. Bueno, ya ahora que ha estado haciendo días buenos y eso, y han tenido las ventanas más abiertas, aunque tenemos mosquiteras, pero se cuelan por todos los lados, ellos ya los tienen puestos en sus habitaciones. Entonces, vi este aquí y dije, bueno, voy a coger, y vi que también tenían, y dije, bueno, voy a probarlo, voy a cogerme uno y probar. ¿Qué funciona? Pues cojo también para abajo. Este, en un principio, lo voy a poner en mi dormitorio para ver si funciona. Yo digo que si yo veo que funciona, bueno, pues me cogeré más para la planta abajo, pero es para eso, para ahuyentar moscas y mosquitos. Y luego, esto ya me quedan solo dos objetos y los dos son de decoración. Esto, vamos, voy a enseñarlo, sería para la decoración del porche de atrás, donde tengo la mesa con las cuatro sillas. Bueno, sabéis que todavía, bueno, estoy en proceso, poco a poco, ya veremos a ver cómo lo decoramos. Y más ahora que volvió el tiempo malo y tuve que volver a quitar las cortinas, pero bueno, ya poco a poco irá llegando el buen tiempo. Bueno, pues me cogí esta bandeja en dorado, metal dorado, para poner aquí la decoración. ¿Qué decoración? Pues no lo sé. Pero la bandeja no me parece mal. Es de 22 centímetros de diámetro y me gustó bastante. Que también tengo que deciros que parece que me sale ahora todo en dorado, todo lo que me ofrece. Y eso, decoración, me sale todo en dorado, parece que es que solo me llama ese color. Así que bueno, pues esto es para, ya os digo, en un principio si no cambio de idea y lo encuentro para otro sitio, esto va a ir a la... Digo eso porque es que estoy mirando ahora la mesa del salón, y a lo mejor se va a ir, nunca se sabe. Pero en un principio la idea con la que la cogí era para llevarlo al porche, para la decoración del porche trasero. Ya lo metal. Y vamos a ver, y ya por último, y sí, de verdad, y también es decoración, esto es para Leire, que no lo sabe, se lo cogí, pero ella no sabe lo que es. Tengo que deciros que la caja es más pequeña de lo que yo me imaginaba, pero para lo que es, va a venir muy bien. Estoy poniendo el suelo de corcho pan. Bueno, a ver qué se... Bueno, viene así, porque esto es de cerámica. Uy, cómo se está poniendo el suelo. Bueno. Y mira, se lo he cogido a la doña Bolsos, que es que me quita el mío, el suyo y el de todos. Tiene los suyos y me quita los míos. Cuando voy a hacer yo algo, me encuentro que no tengo los míos. Bueno, pues mira, es esta bolsita o bolso, llamémoslos como queramos, de cerámica, que yo se lo había cogido para que meta aquí las brochas de maquillaje. Pero es súper chiquitito. Mira qué chiquitito es.
Yo me lo esperaba un poquito más grande, no mucho más, porque tampoco esperaba yo otra cosa, pero sí un poquito más grande. Vamos a ver si la caben aquí las brochas. Tengo que deciros que rematado, viene fatalmente rematado por dentro. Venía como si fuera una maceta y viene ahí como que sí, para que expulse el agua. Yo no lo quiero para eso, pero mirad, viene aquí que no está rematado bien. A ver si puedo coger yo una lima o algo de Sergio de abajo y retirarlo, porque viene muy, muy mal rematado. Y el orificio ese para el que expulse el agua, pues me parece que era para eso, como una especie de maceta, que tiene ahí una cánula de plástico. Ya. ¡Hala! Ya no la tiene, ya se la he quitado. Eso sí, ya se lo ha arrancado. Es que. Pues ahora no sé qué decir. Es que es una. No sé de qué material está hecho. Bueno, pues esto es para eso, es chiquitito. Bueno, pero para que ponga al aire sus brochas, a ver si vale. Ahora que les tienen la taza de chip de la Bella y la Bestia, pues a ver si las pone aquí. Pero me ha decepcionado porque viene muy mal rematado. Miradlo, es lo que os digo. Aquí, que es la tapa, no tenía que tener nada. Han quitado todo lo de el resto de los bordes, pero aquí, por ejemplo, pues ya este borde no le han quitado. Y pincha, por eso os digo que voy a ver si cojo una lima de Sergio y lo limo. Bueno, pues en esta ocasión, este ha sido el haul. Estos son los productos que he comprado, los que he repetido, los que son novedades, los que espero que funcionen, el que deseo que se adapte de verdad al fregadero y el que funcione, el de que repela los mosquitos para no acabar llenos de picaduras todo el verano. Así que bueno, pues ya sin más. Me voy a despedir de todos vosotros dándoos las gracias por acompañarme en un vídeo más. Como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado, si haya sido interesante o bueno, pues haya sacado alguna idea que también estabais interesadas vosotras, pero dudabais en ella. Ya os digo, yo siempre os doy mi primera impresión, si ya lo conozco, os doy mi opinión de cómo ha funcionado y espero que os valga. Gracias por acompañarme otro domingo más y nos vemos mañana en una nueva rutina de limpieza. ¡Chao!